Les dije entonces lo que opina Ecolatina con respecto al año 2023. Vamos a hablar del 2024 con Santiago Manukian, que es economista justamente de esa consultora a quien ya tenemos en línea. Santiago, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Hugo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Yo ya me adelanté un poquito y le referí a los oyentes que ustedes piensan que este año 2023 los números fiscales no cierran ni a palos, ¿no? No, este año va a ser muy difícil cumplir con la meta que acordó el gobierno con el FMI. Recordemos de un déficit fiscal primario antes del pago de intereses de deuda de 1,9% del PBI y va a estar más cerca de probablemente del 3% del PBI. Tampoco creemos que se va a cumplir la meta de acumulación de reservas internacionales, así que ahí ya tenés dos Claro. metas incumplidas. En el marco de un acuerdo con el FMI que Javier Milei va a readecuar, seguramente a partir de diciembre, veremos con qué metas nuevas. Veremos, acá el punto es que Milei le va a presentar al Fondo Monetario su programa económico. Ahí no vemos grandes obstáculos limitantes para que eso se apruebe. Pero bueno, en diciembre había un desembolso pendiente de 3.300 millones de dólares que el FMI le iba a dar a Argentina si cumplía las metas del tercer trimestre, que son las que te digo que se incumplió. Así que hay que ver cómo se readecua eso para obtener esos fondos. Hay otro pago también que Argentina tenía que hacer de cerca de 900 millones en diciembre. Bueno, todo eso, y teniendo en cuenta que el año que viene los pagos al FMI son mayores a los desembolsos que nos hacen, bueno, hacen de ese acuerdo, un punto muy relevante para el próximo gobierno, que tiene que estar alineado con el programa económico, ¿no? Claro. Bueno, programa económico que todavía no está muy clarito. Algunas cosas sí, por ejemplo, no va a haber dolarización ya. Primero hay que terminar con el tema de las LELIC para poder sacar el cepo. Digo, esa secuencia más o menos te van cerrando. A ver, dentro del programa económico uno sabe primero la orientación de Milei respecto a el achicamiento del Estado, la disminución de la intervención del Estado en las relaciones económicas y la idea de garantizar mayores libertades económicas, ¿no? Esto dentro de desregulaciones de los mercados, acabar con acuerdos de precios, hacer que la economía esté más abierta al comercio externo o interno, bueno, promover una menor carga y simplificación impositiva, posibles privatizaciones, reformas estructurales, bueno. Esas ideas a grandes rasgos, orientaciones, están bien claras. Y también sabemos que Milei apunta claramente a ir rápidamente, como lo ratificó el otro día, a un equilibrio fiscal, financiero. Incluso eso le daría la posibilidad de tener algo de resto para empezar a pagar deuda, si quisiera. Por supuesto que después está la forma en que se instrumenta eso, pero estamos hablando un poco de los objetivos. Bueno, el segundo objetivo también, reducir fuertemente la emisión monetaria del Banco Central. Ya desde diciembre comenzaría a cortarla de cuajo. ¿Todo eso para qué? Bueno, fundamentalmente para ganar credibilidad, para ganar confianza en su programa. Vos decías lo de dolarizar. A ver, es cierto que yo creo que desde el principio, ya con las primeras declaraciones de Milei, le han bajado un poco el precio a la idea de dolarizar. Y el mercado también, cuando uno ve los precios que se están fijando los mercados, también creo que tiene un poco esa idea de que se ha o pospuesto o que la idea se ha corrido un poco de lado, al menos por ahora, porque yo creo que Milei está dentro de una encerrona en la que tiene que elegir entre o ser más pragmático o ser más dogmático, y está yendo un poco por el lado de lo pragmático, sabiendo que, como él mismo dijo, tiene 90% de coincidencias en el rumbo y en las reformas con una parte de Juntos por el Cambio, y probablemente te diría gran parte de Juntos por el Cambio, y que ese 10% restante, bueno, ahí dentro está la dolarización, el cierre del Banco Central, que no es compartido en gran parte por la oposición. Quizás a cambio de gobernabilidad, a cambio de apoyo político para llevar adelante estas reformas en las que sí coincide, bueno, estamos viendo un Milei que tenía que estar bajando un poco más a tierra, sabiendo que tiene que gobernar. Y bueno, esto le da la posibilidad a la población de estar quizás un poco más tranquila en términos de que no dolarizarían ya. Claro. Pero lo del cepo cambiario sí es relevante porque Milei no quiere perder credibilidad. Ella había dicho que el cepo cambiario lo iba a desarmar muy rápidamente y él cree que el problema está en las LELIC. Entonces, bueno, digamos, por eso quiere instrumentar un canje, todavía no sabemos los detalles, pero digo, pero él quiere resolver lo de las LELIC bien rápido, porque si él no resuelve eso rápido, según sus palabras,
no tendría la posibilidad de liberar rápidamente el cepo. Y si no lo libera rápido, pierde credibilidad hacia adelante de que él iba a desarmar todo este ensamble de restricciones rápidamente. Claro, ahora vos fíjate que él habló de shock el otro día, porque obviamente creo que no quiere cometer el mismo error de Macri, es decir, hacer las cosas rápido. Pero después todo se va a ir estirando en el tiempo, es decir, va a ser un shock de inicio, pero que después se va a gradualizar. Porque fíjate que él dice, por ejemplo, la inflación se va a necesitar un año y medio para domarla. La reconstitución de reservas se va a hacer a partir de abril, mayo, cuando entren los dólares de la cosecha. Es decir, como que quiere pegar un punch de entrada y después que la cosa vaya fluyendo. ¿Vos lo ves más o menos así? Sí, te diría que dividiría el shock y el gradualismo en dos partes. Yo creo que hay un mix. Yo creo que va a haber shock fiscal y monetario, como te decía recién, y quizás más gradualismo en lo fiscal, sabiendo justamente el sobrante de pesos que hay en la economía que podrían correr contra los dólares, según lo que Milei está diciendo exactamente. Entonces, creo que hay un mix. Recordemos que Macri hizo algo al revés. En 2015 hizo shock cambiario, liberó el cepo cambiario muy rápido, y después lo que hizo fue gradualismo en lo fiscal. No es que redujo el déficit fiscal de un año para el otro, como si Milei quiere hacer. Ahí tienes una primera gran diferencia. Creo que el riesgo mayor para mí no son las LELIC, y creo que esto es compartido por gran parte de los economistas, sino el gran riesgo que vos tenés muchas deudas, mucho stock de pagos pendientes, no solo de la deuda con importadores, que está ya superando los 20.000 millones de dólares por encima de un nivel normal. Tenés también, bueno, utilidades y dividendos retenidos que no se han podido girar al exterior. Tenés deuda que pagar el año que viene con acreedores privados. Y además a partir de una situación de reservas internacionales donde el Banco Central no tiene, sino que debe dólares, tiene menos 10.000 millones de dólares. Por lo tanto, el año que viene, partiendo de esa situación, y aún con un campo y un sector energético que te van a ayudar, las cuentas no te dan para solucionar todo el primer año. Así que algo de gradualismo tiene que haber. Muchas empresas están preguntando, preocupadas, cuándo van a poder cancelar o regularizar el pago de deuda a proveedores o a su casa matriz, porque en muchos casos les están frenando el envío de productos, y eso probablemente se resuelva como ocurrió a partir de 2016, con un cronograma donde se hace resolviendo paulatinamente. Entonces creo que hay justamente tenés esas dos velocidades que te digo, en lo cambiario un poco más gradual y en lo monetario fiscal más de shock. Santiago, bueno, después está todo el tema del financiamiento, digo, vos nombrabas recién lo del Fondo Monetario, el mercado voluntario de deuda cerrado 100%, me imagino. Bueno, ahí va a depender también de la definición que tenga Milei sobre dolarizar o no, porque si él corre esa idea por un tiempo y lleva señales al mercado de un programa consistente, integral, justamente que corte con el déficit fiscal y eso implique que cortás con la emisión monetaria el financiamiento, la maquinita para financiar al Tesoro, el mercado puede empezar a confiar y puede hacer rollover de la deuda en pesos y Milei puede llegar a tener algo de financiamiento ahí, ¿sí? Ahora bien, ese financiamiento, justamente como va a ser a priori limitado, Milei sabe eso y justamente por eso habla de hacer shock fiscal y quiere rápidamente el equilibrio justamente para reducir esa necesidad de financiamiento. Así que digo, eventualmente él podría tener algo más, pero igual quiere dar la señal fuerte de que hay un cambio de régimen económico y que parte de eso nace de la idea de terminar con lo que llamamos los economistas con la dominancia fiscal de la política monetaria. Es decir, que deje de haber emisión de dinero para financiar al fisco como uno de los factores estructurales que te alimenta la inflación hacia adelante. Así que creo que ahí un poco uno tiene un poco más las certezas. La pregunta es, ¿cómo haces para hacer ese ajuste de 5 puntos del PBI que plantea Milei? Y ahí aparecen muchas incógnitas, porque yo creo que acá el problema también que va a tener Milei, que de a poco creo que se va dando cuenta, es la gobernabilidad. Y la gobernabilidad no solo entendida desde el punto de vista del apoyo político, parlamentario, sino también del manejo de la conflictividad social, ¿sí? Claro. El manejo de sindicatos, de las relaciones con movimientos sociales. Ahí hay una incógnita, porque justamente los próximos meses, como vos anticipabas un poco antes, van a ser muy complejos. La inflación se va a acelerar, la actividad económica y el consumo probablemente caigan, justamente por la pérdida de poder adquisitivo. La idea sería que, bueno, tengamos una recuperación en B, de alguna manera, que vos tengas una inflación muy elevada al principio,
más elevada que la que tenemos actualmente, digo, para que quede claro, y que después puedas estabilizar y que la inflación empiece a bajar rápidamente después de hacer estas correcciones. Que estas correcciones, déjame también decir esto, hubiesen ocurrido también con Massa, ¿eh? O sea, Massa también tenía una macroeconomía deteriorada que le exigía hacer ajustes y terminar con el status quo actual. No se puede mantener lo mismo que tenemos actualmente si queremos evitar una crisis nominal que nos lleve a una hiper, por ejemplo, o que nos lleve a una aceleración mucho más elevada e incontrolable e insostenible. Así que eso con Massa también quiero decir que eso iba a ocurrir. Massa también iba a bajar subsidios, iba a ajustar tarifas de servicios públicos, iba a bajar el déficit fiscal. Massa hablaba de ordenar lo fiscal. Así que cualquiera de los dos tiene unas restricciones que les limitan mucho los márgenes de acción. Bueno, Milei claramente está dejando un poco en claro ese programa. Y cierro con esto. La incógnita sigue siendo dolarizar o no dolarizar, que está vinculado directamente a la idea de cerrar el Banco Central o no. La pregunta es, ¿Milei ya descartó la idea? ¿La quiere posponer? ¿Volvemos a aquella idea de dolarizar es una reforma de segunda generación? Bueno, esa es un poco la discusión que estamos viendo estos días. Sí, claro. Vos marcabas muy bien el tema de la conflictividad social. Más allá de lo que puede ocurrir en la calle, digo, también está el humor de la gente, que no creo que haya votado creyendo que las cosas se iban a arreglar en 3 meses, pero si el bolsillo sigue enflaqueciendo, vas a tener bastante disminuido ese apoyo político del 55%. Así que contra eso también tendrá que luchar el presidente, ¿no? Sí, dos cuestiones ahí tenía. La primera es, va a ser difícil para Milei explicar que aunque las cosas técnicamente estén yendo bien, la inflación se acelera fuerte y la actividad cae. Eso por un lado, pero digo, porque el programa puede estar bien en ajustar, en hacer las correcciones y para justamente para atender a que la inflación después de acelerar se caiga, pero al principio explicarlo va a ser muy complejo. Así que ahí va a ser una tarea muy importante, me parece llevar claridad, pero lo veo difícil. Y en segundo lugar, lo que decías vos, tenemos en cuenta que parte del apoyo que tuvo Milei tuvo mucho que ver con la migración de votos de Bullrich a Milei. O sea que Claro. esa legitimidad de haber ganado con el 55% hay que matizarla un poco. Y también hemos visto que el apoyo popular suele ser bastante volátil. Las primeras medidas de Milei van a ser antipopulares, van a tener un costo político. Y el apoyo se te puede dar vuelta muy rápidamente. A Macri le pasó también allá por 2016, cuando la economía empezó a ajustar, cuando las tarifas empezaron a subir, pero lo que sí es cierto es que Milei no viene ocultando lo que quiere hacer. Él lo viene diciendo, hay que leerlo, me parece, de la mejor manera, digamos, porque me parece que es honesto en ese sentido, pero bueno, cuando llega obviamente el momento de pagar estos costos, que ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo se van a distribuir los costos de estos ajustes en la sociedad? Bueno, digo, cuando llegue ese momento, bueno, va a haber que estar preparado, sobre todo aquellos que menos tienen y que siempre son con la inflación los más golpeados, ¿no? Bueno, un momento complicado. Igualmente, siempre que uno va hasta el fondo, tenés que elegir, ¿no? O seguís cavando o te vas para arriba. Pero la Argentina parece que quiere ir para arriba, pero hay que ver si los tiempos de la paciencia, sobre todo de la paciencia social, dan. Técnicamente puedo ser irreprochable, pero si no tenés apoyo por detrás, la cosa se puede complicar, lamentablemente. Santiago, te agradezco todos los análisis, ¿eh? Hugo, un placer como siempre hablar con vos. Que tengan un buen fin de semana a todos. Lo mismo, muy pero muy amable, Santiago Manukian, economista de Ecolatina, hablando sobre esta bisagra, el momento económico y social que nos toca vivir.